Erlendor, hijo del rey Horik. ¿Bien? ¿Qué es esto? Es un arma de los francos. La llaman ballesta. Creo que a ti te será sumamente útil. Quizá, pero no tan útil como esto. Debes enterrarlo. Acumúlalo. Guárdalo para cuando estés muerto. No puedo esperar tanto. Buena gente de Hedeby. Miren lo que trajimos de París. No solo yo, sino también la Gerta. Durante la dura batalla que tomó lugar en los muros y puertas de París, de la que los poetas pronto hablarán, salvé la vida de la Gerta. Y ella salvó la mía. Así que propongo que, aunque no estemos casados, que la Gerta y yo compartamos el territorio y reinemos como iguales. Como su jarl, esta es mi determinación. Caballeros, tengo algo especial para ustedes. Por favor, pasen. Vean esto, vean esto. Miren esto de aquí. Tendrán un lugar muy especial para esto. ¿Sí? Retrocede. Atrás, atrás, atrás. La reina viene. Atrás, la reina viene. Atrás, la reina viene. ¿Quién es esta gente? Son de París. Y están a la venta, reina Aslan. A muy buen precio, por cierto. Papá. ¿Cuánto has crecido, pequeño? Estás despierto. Eres muy perspicaz, Uwe. ¿Ya estás bien? Estoy vivo. Desafortunadamente. ¿Desafortunadamente? ¿Quieres ser rey algún día? Claro, padre. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces trae la cerveza. Le diré a mamá.